hacia abril, que es lo que viene. Donde está Bobby Fischer, que es Selfoss. Selfoss también viene y ve la cascada de Selfoss, Halland Foss, que es esta, la cascada de Selfoss. Halland Foss, que la mira por debajo. La cascada siguiente, que es Skogafoss, que es esta. Y de la parte pues de la arena negra, y dentro de ellos Dirolain, que es esta parte. Y más abajito se encuentra Vik, se encuentra la de Vik. Ah, aquí también vimos dos volcanes que quiero hablar de ellos. Antes de ver el de volcán, recuerde que aquí había unas islas que llamaban las islas Bestman, que uno cuando la ve de la playa cree que son unas montañas que están dentro de Islandia, pero no, son unas montañas que están afuera, están en el mar, digamos. En el mar, no tampoco en el mar adentro, pero sí están en el mar, Bestman. Se ve el volcán Katla, que no es este que se ve aquí, sino está aquí adentro, está dentro del volcán, dentro del glaciar Mýrdalsjökull, y que tiene 1.363 metros de altura, 1.363 metros de altura, pero está dentro del glaciar, dentro del glaciar. Y en esta isla que estábamos hablando ahora, hay mucho frailecillo, hay mucho frailecillo, que es este pajarito, que es un pajarito típico de aquí de Islandia. Y en el pueblito, ya se ha dicho, paso antes de hablar del volcán, es este pueblito, el del pueblo de Vir, perdón, está en la iglesia Reinis-Kirka. Recuerde que Kirja es iglesia, entonces es la iglesia de Reinis, la iglesia de Reinis, que está en una altura, en determinada altura. Es de madera. Y cuando viene uno, ve este volcán, un volcán, recuerde que primero ve uno, este, primero ve el otro y después este. Este volcán se llama El Yal-Hayahokul. El Yal-Hayahokul. O sea, se divide en tres palabras, por decirlo de alguna manera, se divide en tres palabras, en tres expresiones, en tres palabras. Acá también se ve cuando uno va del Reykjavik, como estamos diciendo, Reykjavik, Abik. Ya vimos a Selfoss, hablamos de Selfoss. Aquí está enterrado Bobby Fischer. Después vimos los glaciares, los velos, las cascadas. Y también se ve a lo largo este costado. Jokur significa glacial, Jokur significa glaciar, Elja significa isla, y Hakla significa montaña. Significa montaña. Significa montaña. Y este volcán es famoso relativamente, porque este volcán está cubierto inclusive de un glaciar, pero el volcán es importante porque en Europa causó muchos problemas cuando erupcionó, ya que molestó mucho el tráfico aéreo, molestó mucho el tráfico aéreo, y por eso lo ve uno. Entonces muchas veces uno se confunde con el uno con el otro, o sea, con el que estábamos hablando es el Hayahokul, pero el Hekla está primero, que es este volcán, este volcán Hekla. Mira dónde está ubicado el volcán Hekla, es este. Primero ve este y después ve el otro, ¿no? Y este volcán tiene alrededor de 1500 metros, es un volcán que tiene alrededor de 1500 metros. Y este volcán es el volcán que es el más activo, es el más activo de Islandia. Lo que hicimos hoy en el recorrido de Reykjavik a la ciudad de